Hola, José Luis. ¿Qué tal va el Congreso? Bien, pues aquí estamos debatiendo entre los compañeros y las compañeras sobre la remunicipalización de los servicios públicos, sobre todo en general de los servicios públicos en todo su contexto, y estamos esperando a que salga el dictamen final para pasar a tomar las decisiones por parte de los diferentes sindicatos. ¿Ha habido muchas discrepancias? Bueno, yo creo que lo que es el objetivo, lo que es el carácter de esta organización, yo creo que está claro que es el ir un paso más allá de que lo público no es propiedad del Estado ni propiedad de ninguna administración, sino que esta organización apuesta por ir un paso más adelante, encaminado hacia lo que es la autogestión, hacia la participación y la democratización de los servicios públicos como derechos universales y básicos de toda la ciudadanía, pero sí que se va a apostar porque se defienden lo que es el empleo, las garantías y los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de las contratas municipales, todos los trabajadores que vienen desempeñando estos servicios públicos que garantizan el bienestar y garantizan lo que es el común de los municipios o de las localidades, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, que salgamos de aquí con una postura de la defensa del 100% público y de que esta organización es capaz de decir alto y claro que defiende los derechos y el empleo de los trabajadores de las contratas municipales o de cualquier otra administración. Hola, Pepe, ¿cómo crees que se está desenvolviendo el Congreso? Bueno, pues bien, estamos intentando debatir por un tema que es bastante complicado, porque en cada administración pública es diferente y han tenido unos procesos de privatización diferentes. Pero bueno, en definitiva, después los acuerdos que aquí adoptemos, pues creo que los sindicatos y las sesiones sindicales tendrán que adaptarlo a su realidad y por eso pues tendrán que hacer unos acuerdos un tanto abiertos. ¿Qué tal ha ido el Congreso hoy? Muy bien, ha estado interesante, ha habido bastantes ponencias de cara a un futuro para saber cómo vamos a organizar el tema de la municipalización. Y yo creo que bueno, hemos aunado posturas y hemos llegado a acuerdos que creo que van a hacer que CGT avance en este sentido. ¿Hay algo más que quieras añadir? Pues poca cosa. En Madrid nuestro sector era uno de los que estaban ahora en boca de todo porque la recogida de basura está estaba en proceso de municipalización, pero ahora el ayuntamiento ha dicho que no, que va a hacer otra privatización, con lo cual bueno, esto viene bien de cara a un futuro. La postura de CGT siempre ha sido la misma y pensamos que la municipalización de servicios era el futuro. Lo que pasa es bueno, el ayuntamiento que tenemos ahora ha hecho un paso atrás y no quiere seguir con el proyecto que venía en su programa electoral. Entonces, bueno, creo que esto puede ser, no que cambie, pero bueno, que les haga escuchar que nuestra postura de cara a la municipalización es firme y tiene futuro. Pues bien, yo creo que ha ido muy bien, ha sido muy interesante. Yo creo que al final lo que ha salido es el fruto de todas las aportaciones de todo el mundo, ¿no? Yo creo que la gente se irá contenta porque se verá que está dentro de los acuerdos lo que ellos venían a defender, ¿no? Yo creo que ha habido un buen equilibrio, ¿no? Que había gente que apuntaba a ir más a derecho, ir más rápido, y otra gente que apuntaba ir más despacio en función de cómo el planteamiento que tienen cada uno sus ámbitos. Y yo creo que al final se ha encontrado un equilibrio ahí y se ha conseguido entendernos todos y todos tener el margen suficiente para hacer lo que quieren hacer, ¿no? Ya damos por finalizado el sexto congreso extraordinario de la CGT sobre los municipalismos y desde aquí, desde Rojo y Negro, nos despedimos. Hasta la próxima.